Bueno, ¿cómo se vive este día tan especial? Y bueno, se vive con mucha emoción, con mucha alegría. El IRAN, que es el referente nacional en la normalización y aparte es líder de certificación, tiene 78 años de trayectoria que han creado una experiencia y han abierto una brecha hacia el futuro muy importante en todo lo que es la normalización, que es un beneficio para la sociedad en su conjunto. Bueno, ¿por qué cree, a términos personales, que IRAM sigue siendo líder en esta materia? Bueno, porque hemos manejado principios de ética, de responsabilidad, de profesionalismo, y eso creo que la gente lo reconoce en todos los ámbitos. Este año el lema es: las normas internacionales garantizan cambios positivos, y de alguna manera lo que quiere transmitir es el hecho de que la aplicación de las normas internacionales garantizan cambios positivos para la sociedad. ¿Qué es la normalización para aquel que no lo sabe? Bueno, la normalización es la actividad por la que se desarrollan normas técnicas. Las normas, en definitiva, son documentos que se establecen por consenso y que son aprobadas por un organismo reconocido para, proveer directrices, características para un uso repetido, para establecer las condiciones que tiene que cumplir una actividad o el resultado de una actividad. Los desafíos que enfrenta la sociedad y que enfrenta todo el mundo, la sociedad civil también, son muy grandes. Uno no puede decir que las normas vayan a ser la solución a todos los problemas que tiene la humanidad, pero las normas, a través de sus procesos que son muy inclusivos en cuanto a la participación de muchas partes interesadas, tratan de hacer un aporte muy positivo para mitigar los efectos negativos de muchos de los problemas que tenemos y también cómo enfrentar mejor desafíos que se están dando hoy. Desafíos como pueden ser el tema del cambio climático, desafíos como pueden ser el tema de la seguridad informática, el tema de las respuestas de emergencias, por ejemplo, que se dan ya sea por problemas de diversa índole y que hay que tratar de reponer lo más rápido posible la actividad. También el tema, por ejemplo, de las mega urbes, las mega ciudades, el tema de la construcción sostenible, o sea, buscar que hoy en día la construcción de edificios sea lo más sostenible, que impacte lo menos posible el medio ambiente, que genere crecimiento económico y ahorro de recursos. Además, que todos estos temas nos estamos moviendo con desafíos globales que se han marcado justamente en la reciente Asamblea General de la ISO. Y entre esos desafíos globales tenemos desafíos muy grandes, como son el tema, por ejemplo, del crecimiento demográfico mundial, el tema de que en el futuro cercano va a haber 1.000 millones de nuevos consumidores en economías emergentes, el crecimiento del consumo digital, el tema, por ejemplo, de las urbanizaciones, mega urbanizaciones, que tienen que ser lo más sostenibles posibles por un problema de calidad de vida de las personas. Y además todo eso enmarcado en un marco de referencia de escasez de recursos. Alberto, ¿cuáles son esos cambios positivos? Bueno, esos cambios positivos en lo que respecta a las organizaciones que fabrican bienes, productos, es buscar un cambio hacia la mejora de la competitividad, al ser más sostenible. Las normas, muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero estamos inmersos en muchas normas, en lo que es la sociedad, las normas que se utilizan para la vía pública, para el intercambio de productos, para la compatibilidad entre productos. Hoy no tenemos, hay muchas actividades que las asumimos como que siempre fueron así, pero imagínate si quieres conectar un computador, hoy siempre encontrás una ficha que entra, que se conecta. Bueno, eso tiene que ver con la actividad de la organización, pero también hacia el nivel de convivencia en organizaciones y cómo lograr, especialmente, Irina ha trabajado también mucho en los organismos públicos, cómo lograr mejoras en las actividades de las organizaciones, la mejor gestión dentro de las organizaciones. Y eso, justamente, las normas aportan elementos que tal vez uno los conoce desde siempre, pero que en las normas están mucho más mejor especificados, alineados, hilados, para que las organizaciones las puedan implementar.
con normas y con certificación que apuntan a trabajar en la calidad de cada una de las instituciones y de las empresas, con beneficios que en la actualidad en el interior de la República Argentina, y en lo que hace específicamente a nuestro sector, las empresas se están dando cuenta y mucho de la importancia de... Bueno, justamente lo que vos estás diciendo, la gente ha concientizado que las normas son un beneficio. Cuando hablamos de normas, estamos hablando de la inversión a futuro de determinados sectores o instituciones. Hoy, por ejemplo, estamos muy abocados a toda la parte agrícola, como así también a la minería, donde se están creando normas y se están creando procedimientos que van a redundar en el mediano y en el largo plazo con importantes beneficios para el país y para la gente que lo habita. ¿Cómo está conformado, Irán? ¿Cuál es el equipo de trabajo? Bueno, el equipo de trabajo, esto depende de un consejo directivo que representan entidades, representan empresas, representan entes gubernamentales, y después tiene un staff que está compuesto por el director general, que en este momento está a cargo el ingeniero Luis Trama, el director de normalización, que es Osvaldo Petroni, y el director de certificación, que es en este momento Alberto Schiuma, acompañados por un cuerpo de gerencia realmente importante, porque cada disciplina tiene una gerencia que está abocada a desarrollar lo que se necesita en los distintos ámbitos, ¿no? El toque de color en este evento tan importante del IRAN, que tuvo que ver con el Día Internacional de la Normalización, lo puso, si se quiere, esta obra de arte que está aquí a nuestra espalda, que fue una idea tuya, Leo. Bueno, te agradecemos que estés aquí en nuestro programa. La gente se ha aprendido en esta iniciativa. Bueno, contame qué ha sido todo esto. Sí, la verdad que fue una grata sorpresa la intervención de la gente en la obra, que lo que trataba de hacer era acercar un poco el tema de las normas y cómo las normas van atravesando las diferentes capas de la sociedad, como es el usuario doméstico, la industria y el factor académico, y cómo esas tres columnas, digamos, de la sociedad terminan generando una sinergia para conformar las normas, que es algo que nos involucra en la vida diaria, al final de cuentas. Viendo la obra terminada o terminada la participación de los asistentes, ¿estás conforme? ¿Qué te parece? Y la verdad que estoy muy sorprendido porque tuvimos un nivel de intervención de la gente muy alto. Yo prácticamente me dediqué a servir colores y a ofrecer pinceles, tratando más o menos de organizarlo, porque fue una aceptación en la intervención muy grande. La verdad, muy contento con eso. Bueno, la realidad es que día a día el trabajar en conformidad con normas, utilizando procesos y sistemas de gestión que cumplan con las normas internacionales, son un instrumento clave para poder acceder al mercado, tanto local, regional como internacional. Porque hoy en día es muy difícil vender hasta un tornillo si no se cumple con las normas. ¿Cómo ves la participación de todas aquellas empresas, instituciones y firmas que provienen de nuestro sector, que es el agropecuario? Bueno, justamente se está dando un cambio muy profundo en el sector. Vino al principio de la mano de quienes eran los fabricantes de maquinaria agrícola, que entendieron que en estas herramientas le permitían una mejor inserción en el mundo de los negocios. Y ahora también se está dando la parte de los quienes son los productores agropecuarios, con la aplicación de las normas de buenas prácticas agrícolas, que comienzan a adquirir difusión en un contexto en donde la sostenibilidad y la preocupación por el medio ambiente cada vez es más arraigada en nuestra sociedad. Si vos salís de las fronteras argentinas, vas a ver que en el mundo, tanto sea en América como en Europa, la tendencia es absolutamente a tener certificaciones y básicamente normas de procedimientos, normas de calidad, normas ambientales, normas para el agua. Bueno, hay normas para todo y eso nos ordena, nos hace que trabajemos en una forma coherente. Este año hemos certificado hasta despachos legislativos, despachos judiciales, y eso que hace que no importa la persona que esté en ese momento, sino que el procedimiento siempre va a ser el mismo. El ciudadano va a tener la garantía de que siempre el procedimiento se va a cumplir rigurosamente. Eso es la norma, eso es la norma.